Hola, amigos de Rodolfo Valentino, y bienvenidos a la reseña número 41 de su serie favorita, Una Nueva Vida. Y sin más preámbulos, comencemos. Ahí tienes tu respuesta, Ferit. Le restregó Seirán en la cara a su esposo el respaldo que Cassim le dio por firmar el famoso contrato. ¿Qué? ¿El dinero que le dimos a tu padre no fue suficiente? Golpea abajo, Ferit. Deberías mirar a tu familia antes de hablar de la mía, lo avergüenza Seirán. Mientras tanto, en casa de su padre. ¿Qué ocurre, Cassim? Mira, tía, estoy algo molesto porque Seirán firmó ese contrato sin consultarme. Entonces, no debiste apoyarla ante Ferit. ¿Y qué podía hacer? Nada. Tuve que actuar así por el bien de Seirán frente a Ferit. Mira a ese chico, es claro que su única intención es degradar a Seirán. ¿No lo ves? No dejaré que en mi cara degrade a mi hija. Yo soy el único que tiene el derecho a hacerlo, y no permitiré que nadie más lo haga. Increíble el razonamiento de Cassim. Esme los interrumpe entonces, sirviéndoles café y galletas. ¿Quieres que te traiga algo más? Le pregunta a Cassim. Tía, mírala, mira su imagen, le dice Cassim en alusión a Esme. Esto es lo que me trajo Papá Noel. Esta sorpresa me trajo a la Cenicienta. Tú no deberías criticarla, Cassim. Si la tratas como tu esposa será. Pero si la tratas como tu sirvienta, este es el resultado. No soy el único que la trata así, tía. Tú también la tratas como una sirvienta. Por favor, Cassim, no tengo ganas de pelear. Por favor. Ferit, por su parte, decidió ir en busca de Defne, hallando en su casa a Efe, el diseñador. Escúchame, lo coge de las solapas. Tienes que cancelar ese contrato, ¿entendido? Si Seirán se arrepiente, entonces se cancelará. No se intimida, Efe. Seirán hará lo que yo le digo, ¿ok? Si Ferit dice que se cancela. Finito, se terminó, ¿oíste? Y más vale que me hagas caso. No quiero volver a verte nunca más hablando con mi esposa, ¿entendido? Un gusto haberte conocido, se burla Efe. Defne evitó que la sangre llegara al río, pero también recibió un poco de la cosecha del irreverente Ferit. ¿Y tú quién te crees que eres? Si veo a ese idiota junto a Seirán, te culparé a ti. ¿Entendiste? Descargó toda su furia también contra la amiga de su madre. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no vengas a esta habitación? Le recuerda Seirán a Sultán bastante molesta. La señora Ifakat quiere hablar con usted. Si tiene algún problema, dígaselo a ella, porque yo haré lo que la señora Ifakat me ordene hacer. Pues claro que se lo diré. Enrumba Seirán al encuentro de Ifakat. Ha llegado el momento de que hablemos, Seirán. No tengo problema en hacerlo, aunque para la próxima llámeme o envíeme un mensaje, por favor. No vuelva a mandar a esa mujer. ¿Por qué? ¿Fue irrespetuosa? Si es así, yo misma la castigaré. No es preciso, es solo que no me cae bien, eso es todo. Si no fue irrespetuosa, no puedes entonces cuestionar a qué lugares de esta casa puede ir Sultán, especialmente si yo la mandé a una tarea importante, como tampoco puede ser irrespetuosa con ella. ¿Para qué me llamaste? Te escucho. La tutea Seirán. Vas a rechazar la propuesta de ese proyecto, le ordena Ifakat. Escúchame bien,
No se intimida, Seirán. El único que puede darme su opinión es Ferit. Solo porque es mi esposo puede decir lo que piensa. Aunque al final yo soy la que tiene la última palabra. ¿Y dónde está Ferit? ¿Sabes? ¿Dónde está el pobre de Ferit? Él salió. ¿Salió? Qué fácil, ¿no? El señor Halis casi muere la última vez porque no supiste cuidar a su nieto. ¿Ya lo olvidaste? Si te preocupa la salud del abuelo, hablaré con él. Mi padre me dio permiso y él también aceptará. No, no lo vas a molestar. ¿Crees que puedes hablar con el señor Halis cuando te da la gana? En esta casa, te guste o no, existen reglas definidas que las tienes que respetar. Si no tienes nada más que decirme, entonces me voy. Estoy cansada. Le resta importancia, Seirán. Ya te dije lo que quería y supongo que me entendiste. Rechaza ese contrato. Ahora puedes irte. ¿Hiciste lo que te dije? Se presenta también Ferit en casa de Pelín. Pudiste preguntármelo con una llamada y sin insultar ni gritar. No era necesario que vinieras, Ferit. Ya basta, Pelín. Deja de actuar como una tonta. Este juego es muy peligroso para ti. ¿Terminaste con ese idiota? Solo somos amigos, aunque lo que tenemos va rumbo a ser una relación. Me dijiste que fuera honesta y lo soy. No habrá ninguna relación, Pelín. Si no lo terminas por las buenas, me encargaré de que no vuelva a verte nunca más. Ferit enloquece cuando Pelín le pide tranquilidad y le cuenta también que interfirió con Sartre para que su familia no le hiciera daño. ¿Te volviste loca? ¿Le rogaste a ese estúpido? Si así lo quisiera, mañana mismo destruiría a todos esos idiotas de su familia sin piedad. Le dirás a él que no volverás a verlo nunca más porque Ferit te lo ordenó. Si no, le romperé la cara. Entiende que estoy hablando muy en serio, Pelín. ¿Te quedó claro? Se marcha el psicópata azotando la puerta. Y como si no tuviera suficiente de sus actos violentos en casa de Defne contra Efe, el diseñador, y luego en casa de Pelín, prosigue el iracundo Ferit con Seirán, insistiendo con que cancele su contrato de trabajo. Tú nunca serás nadie, Seirán, eso lo sé muy bien. La humilla por enésima vez. Qué lástima me das, Ferit. Lástima me das tú, Seirán. ¿Qué corriente eres? Solo quieres ser famosa y que te reconozca la gente, con tu excusa de querer ayudar a las niñas de Anatolia. Enterado por propia boca de Pelín que Ferit la visitó, exigiéndole cortar con él, Sartre, harto, llama secretamente a su tío. Tío, escucha, ese idiota de Ferit tiene que aprender. Le da la orden para que lo escarmienten, arrepentido de haber sido compasivo con Ferit el día anterior. Punto aparte, amigos de Rodolfo Valentino, horrible personaje el de Ferit, completamente incongruente, el que pueda despertar el amor de ninguna mujer medianamente inteligente. Un verdadero patán. Y de esta manera hemos llegado al final de la reseña número 41. Gracias por su amable sintonía.